Ahora les cuento que en un par de semanas se realizará la segunda edición del Raid Náutico de las Américas. Esto se desarrollará en aguas del río Uruguay. Y en la siguiente nota en Paralelo Cero te vamos a mostrar de qué se trata esta competencia internacional. Mirá. El Raid Náutico de las Américas es un evento de larga duración en un recorrido sobre ríos abiertos con circuitos alternativos y circuitos boyados que hacen que, por ser de larga duración, sea algo comparativo a un Dakar, pero en el agua. La edición 2018 se conforma saliendo de la ciudad de Carmelo con destino a la ciudad de Salto. Este recorrido, que va a cubrir prácticamente todo el río Uruguay sobre el corredor Pájaros Pintados, ingresando a ríos internos como ser el San Salvador hasta la ciudad de Dolores. Tenemos dos estilos de competencia. Hay una competencia para pilotos semiprofesionales y profesionales y hay una competencia para pilotos amateur. Los pilotos amateur es para todas aquellas personas que reúnan las condiciones de seguridad y que tengan ganas de vivir un evento distinto, siempre con las normas de seguridad y cuidados para este evento. Las medidas de seguridad para ingresar a este evento son básicamente tener todos los elementos de seguridad que una embarcación debe poseer, como seguro de vida, chalecos, cascos, etc. En este evento se puede incentivar a la gente a participar por dos cuestiones. La primera, que más allá de ser una competencia de velocidad, se transforma para aquellos que no son profesionales en una competencia de regularidad. Esa regularidad hace que el circuito turístico sea totalmente atractivo y placentero, con un ambiente cuidado que lo da la Prefectura Nacional Naval y la organización de este Dakar. Las expectativas de la edición 2018 son básicamente cubrir todo el recorrido sobre el río Uruguay hasta llegar a la represa de Salto Grande, y en el 2019 sí, ir en busca y allá prácticamente de todo el circuito completo hasta la ciudad de Bella Unión, del otro lado de la represa. Todos los interesados nos pueden contactar y seguirnos a través de la página de Facebook Raid Náutico de las Américas.